De perfumería y cuidado personal, de 71 artículos se encontraron 15, un 21%. Bueno, lo que se encontró en sí era afeitadoras, alcohol, cremas corporales, crema dental, toallas femeninas y talco. Faltaban complementar, como por ejemplo, acondicionadores de pelo, antitranspirantes, desodorantes, gel para peinado, preservativos y protectores solares. Como conclusión, de los 436 productos del programa Precios Cuidados se encontraron 127, que es un 29%. O sea, en algunos rubros que son importantes como verduras y carnes, se han encontrado para bien una gran cantidad y buena disponibilidad, pues uno, viste, sigue yendo, yo uno como usuario también del programa sigue yendo y ve que sigue habiendo, sobre todo en eso hay continuidad y realmente es para valorarlo y para poder utilizarlo. Después, bueno, ahí en, como decíamos, en almacén y bebés, limpieza, falta completar la variedad. Y después, bueno, hay otros que no hay. Otros rubros como bebidas con alcohol, que creo que lo estuvieron reponiendo hasta hace un par de días. Hay bebidas con alcohol a un precio que es digamos, bastante más bajo de lo que se puede llegar a conseguir en fuera del programa. Bueno, para comentarle a la gente, la Subsecretaría de Comercio Interior ya tiene esto, se lo mandé por mail, ya lo tiene, está en conocimiento. Ellos me dijeron, bueno, que tienen todo un conjunto de personal para trabajar a nivel nacional. Esta subsecretaría trabaja a nivel nacional de controlar los precios y que esté disponible las variedades. Bueno, recordar que la vigencia del programa es hasta el 6 de enero. Hay que ver si se puede volver a prorrogar, volver a hacer un acuerdo. Y quería comentarle a la gente que recuerde que con las compras de tarjetas de débito, cualquier tarjeta de débito tiene un 5% de devolución del IVA, y las compras con tarjeta de débito de asignaciones universales y de jubilados tienen un 15% de devolución del IVA hasta el monto de compra de 2.000 pesos, es decir, se devuelve hasta 300 pesos por mes, que cada cierre de ciclo de la tarjeta se estaría de acreditando en esa cuenta. Ajá. Es decir, por comprar con la tarjeta de débito, si no es de asignaciones universales o jubilado, te dan te devuelven un 5% al final de cierre, pero si es asignación o jubilado, tenés hasta 300 pesos en una devolución del 15%, que es interesante. Todo junto es lo que puede llegar a ser sacar una gran diferencia. Y bueno, al ser Precios Cuidados un programa de una incidencia social directa, es necesario controlarlo, es necesario estar siempre atento, que funcione correctamente y que cumpla su objetivo, que es cuidar el bolsillo de la gente, que esté los precios acordados y se mantengan en el tiempo. Y de esta manera poder ayudar a que la gente pueda pasar, sobre todo los que más necesitan, atravesar la compleja situación que está el país atravesando en este momento. Bueno, realmente es muy, yo siempre lo consideré al programa que es positivo. Uh-huh. Y bueno, y espero que la gente poder refrescar que el programa y que la gente también, me estaba olvidando, que la gente puede aportar su denuncia, no es necesario que se contacten con nadie acá en Salto, pueden a través de la página precioscuidados.gov.ar, pueden poner su propia denuncia de que falta tal producto, de que no está disponible o cualquier otro problema, va a tener que poner sus datos, su localidad y el lugar donde lo compró, pero con eso puede ayudar a que el programa siga creciendo y mejorando.